¡Hey! Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy quiero... A ver, yo sé que muchos van a leer el título y van a decir, pero ¿cómo se le ocurre? Si yo prometí no tocar el tema de Eduardo Gutiérrez más, ni para bien ni para mal. Sí, lo sé. Pero esta ocasión la amerita porque fue un debate que tuvo el teólogo Guido Rojas, quien hace parte de Mesa Redonda, que nos ha ayudado en varios programas, que hace parte del programa Testigos de Jesucristo y con el cual hemos hecho programas sueltos él y yo de análisis de distintos temas bíblicos muy hermosos, que se los recomiendo. Bueno, él tuvo un debate con Eduardo Gutiérrez, él sabe mi posición sobre ese tema, pero creo que, bueno, esta vez sí me hizo cambiar de opinión. De verdad fue un debate magistral, por eso lo voy a compartir aquí en mi canal, porque es un debate de colección, ¿sí? Y... o sea, era muy gracioso porque... ver a un teólogo católico bien formado, ilustrado, utilizando Biblias protestantes, ilustradas, bien comentadas por expertos protestantes, investigadores paleontólogos, ¿sí?, del protestantismo, ¿sí?, refutando, o sea, todos los cuentos con los que salía Gutiérrez, y Gutiérrez decía, eso es mentira, vea, esto está aquí, compren mi libro, esto está aquí. Compren mi libro. Y Guido simplemente, bueno, como yo no tengo Biblia de estudio protestante, entonces era como coger una Biblia, esta es como una didaje, y decía, bueno, aquí podemos ver cómo los eruditos evangélicos de tal doctrina, ta, explican tan el aporte de Constantino, todo, de una forma magistral. Y, pues para mí fue divertido porque al comienzo Eduardo Gutiérrez tenía preparado un dibujito y su libro y ya con eso iba a debatir. No tenía la Biblia abierta, solo tenía su librito y lo que él había preparado, los dibujitos que él había preparado, que al fin ni los pudo utilizar. ¿Cómo sería la cosa? Que mejor dicho. Bueno, en fin, les recomiendo que estudien este debate. Es la mejor forma de desenmascarar a la, digamos, a los hermanos que tienen, ¿cómo se dice?, iniciativas pastorales, empresariales, pero que al final hasta sus propios expertos terminan refutándolo. Es como ajá, ver a Guido Rojas, ¿sí?, contra Eduardo Gutiérrez. De verdad, tienen que ver este video que van a ver a continuación, es una belleza. Yo solo quiero aportar dos cosas para ese video. Eduardo Gutiérrez, la primera vez le dije, hombre, no apuestes tu fe. En este debate volvió a decir que se hacía católico si le mostraba a Guido Rojas, ¿sí?, una persona que, o sea, según él, Constantino convocó al concilio de la Iglesia Católica, pero que según él, una sola persona antes de Constantino que haya tenido el poder de convocar y tomar tomar decisión en un concilio, que eso no existe en la historia antigua de la iglesia. Bueno, y atendiendo pues al respeto, vamos a utilizar una buena Biblia, ¿sí?, porque este video merece una Biblia de caché. Dice así, les voy a leer, ¿no?, porque dicen que no hay evidencia. Les voy a sacar la evidencia de la Biblia y no de los comentarios bíblicos, de la Biblia misma. Hechos capítulo 15. Eduardo, pon atención, ¿no? Una sola persona tomó autoridad sobre toda la iglesia reunida. Vamos a ver.
Unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés no podían salvarse. Los protestantes de la época. Ahorita son los judíos mesiánicos o israelitas latinoamericanos o judíos, como quieran llamarles. Bueno, dice así. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más entre ellos, subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles con los que causaron, con los que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron, o sea, se reunieron todos los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles evangélicos? Bueno, y los presbíteros. Bueno, digamos que ellos tienen pastores, algo parecido. Bueno, si no tienen apóstoles, pues ustedes saquen sus conclusiones. Como son los pastores, los apóstoles y los presbíteros, ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos, que tienen el mismo canon, o bueno, imitan ese canon fallidamente, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Después de una larga discusión, se levantó, versículo 7, póngale atención, mucha atención, abra su Biblia, Hechos capítulos 15, versículo 7, dice, después de una larga discusión se levantó, todos estaban discutiendo, ¿quién se levantó? Se levantó Pedro y les dijo, o sea, les dijo, si fue que les dijo, en medio de una discusión donde todos hablaban, es porque si les dijo y están puestas las palabras de él, es porque todos se callaron y los oyeron. Miren lo que dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió. ¿Sí? Recuerden, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del evangelio. ¿Sí? Miren que desde los primeros días Pedro le predicó a los gentiles. Ellos tienen un mito, o uno de los mitos de la mitología protestante, que dicen que Pedro le predicó solo a los judíos y que Pablo era el de los gentiles. Mentira. O sea, ellos llegaron a un acuerdo después de distribuirse el ministerio así, pero Pedro también inicialmente le predicó a los gentiles. Bueno, y dice así: y creyeran. Bueno, nosotros los romanos, los de la carta de los romanos, estábamos entre esos gentiles, los de Hechos capítulo 2, versículo 10, ahí estamos los romanos. Bueno, y Dios, que penetra en los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, o sea, entre los circuncidados y no los circuncidados, pues ha purificado sus corazones con la fe. Eso lo está diciendo Pedro. Y todo el mundo: ¿por qué pues ahora tentáis, ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? ¿No creemos que lo mismo que ellos, que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús? Toda la asamblea hizo silencio. Versículo 12. O sea, alguien con semejante poder, ¿no? Parado en medio de la asamblea, antes de Constantino, según él, en la Biblia, vean. Todo el mundo hizo silencio. Versículo 12. Hermoso. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, y les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de entre ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar,
Santiago tomó la palabra y dijo: escuchadme, hermanos. Simón ha contado como Dios por primera vez se ha dignado a escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. ¿Okay? Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré las ruinas y pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, dice el Señor, el que hace esto sea conocido desde antiguo. Y dice: por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas de animales estrangulados de sangre, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene cada ciudad, en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Entonces los apóstoles y los presbíteros de toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos. Bueno, y entonces, bueno, aquí viene la carta donde dice: oigan, pongan atención. Así dice la carta que enviaron los apóstoles. Los apóstoles evangélicos no, porque ellos no tienen apóstoles. Los apóstoles y presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Sicilia, provenientes de la gentilidad, o sea, los gentiles, habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con palabras, desconcertando vuestros ánimos. Unas sectas por ahí. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviárselos, ¿sí?, con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos mandamos pues a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, ¿sí?, el Espíritu Santo y nosotros, lo dicen los apóstoles, ¿no?, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de la carne sacrificada a los ídolos de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí alguien se paró en medio del primer concilio de Jerusalén, que era sobre circuncidar o no circuncidar gentiles. El primero que se paró y dijo: a mí fue el primero que me escogió Dios de entre todos ustedes. ¿Sí? Fue Pedro. Y él echó su discurso. Y luego él terminó y todo el mundo quedó calladito. Habló Pedro. Y después de Pedro habló Bernabé, habló Pablo, o sea, los otros apóstoles, porque Bernabé, después, junto con Pablo, fueron ambos hechos apóstoles al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué otra cosita? Bueno, Santiago también tomó la palabra y dice: ¿qué es lo que dice Santiago? Dice: escuchadme, hermanos, Simón, o sea, Pedro. Simón Pedro ha estado como Dios por primera vez se ha dignado a escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. O sea, por primera vez escogió a Pedro, pero también se ha dignado a escoger a un pueblo como a los gentiles. O sea, él está reconociendo que Pedro fue el primer escogido. Y bueno,
Ya esto es la prueba bíblica, ¿sí? De que Pedro sí fue el primer papa y que tenía el poder de mandar en toda la asamblea de la iglesia y que sí hubo una asamblea de la iglesia antes de Constantino. La encuentran en Hechos capítulo 15, el primer concilio de la iglesia católica. Sabemos que los protestantes no tienen concilios, por lo tanto no son bíblicos. Bueno, y otra cosita que me encantó fue que el pastor Gutiérrez, le voy a decir pastor, me encantaron muchísimas cosas de este debate, pero digamos que él dijo que el primer evangélico, que no sé qué, del siglo I, que puede dar testimonio de ellos, era Orígenes, y que él era pues el que nadie podía refutar a Orígenes, que por eso la Iglesia Católica lo había rechazado, porque él decía la verdad. Bueno, ¿se acuerdan ese video que hicimos sobre las reglas exegéticas protestantes del muchacho que salió diciendo es que hay una regla que dice que hay que utilizar tres versículos para hacer una doctrina y el rapto está basado en dos? Bueno, en fin. Entonces, con esta exégesis que él hace y su manejo, y él decía, Orígenes es el evangélico de los evangélicos, el primer evangélico. Bueno, yo quiero contarle que la Iglesia Católica rechazó como padre de la Iglesia Orígenes, no porque dijera la verdad ni nada por el estilo, sino porque hizo una mala exégesis de la Biblia cuando Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo, es mejor entrar tuerto al cielo que completo al infierno, y lo mismo con la mano. Bueno, él lo entendió literalmente y se como que como él, como todo hombre, ¿sí? Tiene una tentación en su zona erógena, ¿sí? En el pene. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él para aplicar la palabra sobre su vida? Cercenó el pene. Por eso, él no es padre de la iglesia. Pero Eduardo Gutiérrez dice que Orígenes sí es padre de la iglesia evangélica. Bueno, si es padre de la iglesia evangélica, yo le invito a que entonces le muestre a sus seguidores que ellos, como verdaderos evangélicos, seguidores de Orígenes, deben cortarse el miembro viril, ¿sí? Así como Gigi Ávila dijo que la televisión era la caja del diablo. Sí, que había que dárselas a él, ¿sí? Así como Gigi Ávila dijo que Dios le había revelado que él se iba a ir en el rapto, se murió y no hubo rapto, bueno, de billetera solamente. Así como Gigi Ávila dijo que Dios le había revelado, ¿sí? Que el hombre debería utilizar pantalón y la mujer falda únicamente, y que la mujer que utilice falda se va para el infierno, pantalón se va para el infierno, y bueno, un poco de disparates. Bueno, pues entonces, ya que les gusta este tipo de revelaciones y de exégesis, ¿por qué no hacen lo mismo que hizo Orígenes? Pastor Gutiérrez. Bueno, de todas maneras, no les voy a quitar más tiempo, hay cosas increíbles en este debate. He hablado muchísimo, pero sí, ustedes van a ver cómo Guido, el pastor Gutiérrez, era así. ¿Cómo será que al final de la primera intervención el pastor Gutiérrez ni se le ve en la cara? Está así como escondido. Bueno, no, no les adelanto más, no se lo pierdan. Dios les bendiga y viva Cristo Rey. Bye bye. Que Dios les bendiga a mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Hoy vamos a llevar un debate que va a estar fortísimo. Es un tema muy importante y es si había iglesia católica antes de Constantino o Constantino fue el fundador de la iglesia católica. Para esto vamos a estar debatiendo, confrontando opiniones, el teólogo católico Guido Rojas y este pobre servidor de Dios, pastor cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez. El debate se va a dividir de estas dos maneras.
vamos a hacer presentación. Vamos a tener un minuto y medio para presentarnos, según quiera cada uno. Después vamos a tener 20 minutos cada uno y 15 minutos cada uno. Y al final, un minuto de cierre, el cual no se puede usar para manipular la audiencia, ni para decirle, miren a ver lo que se dijo, ni nada, simplemente para despedirse, ni para dar argumentos, ni para nada. Entonces, estando todo bien claro, le voy a dar el paso al teólogo Guido Católico Guido Rojas para que comience su minuto, minuto y medio de presentación. Gracias, pastor. Buenas noches a toda la, a usted, pastor, a su audiencia. Un placer, como siempre, poder compartir con usted este diálogo muy importante, muy interesante, como usted lo decía, el papel de Constantino en la iglesia y en la historia del cristianismo. Espero que sea del agrado de todas las personas. Yo hice la invitación al pastor teniendo como referencia, porque voy a tomar en mi primera presentación, lo que es la tumba de Jesucristo en relación a Constantino y también pues todo lo que tiene que ver este emperador cristiano con el tema. Tengo también este compartir, lo vamos a después a pasar también en nuestro grupo de Facebook, en YouTube, en Facebook, Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos. Es un foro abierto, el pastor a veces también participa, tiene 27 mil miembros, y también después en nuestro canal en YouTube, Videos Apologética Católica. Bendiciones para todos y espero que sea, como siempre, del agrado de todos ustedes y que sea para la edificación espiritual de cada uno de nosotros. Adelante, pastor. Bueno, yo me voy a presentar primeramente. Voy a exponer este pequeño video mío donde yo estoy ministrando con unos hermanos, porque escuché decir al teólogo Guido Rojas, creo nuevamente, que yo era un pastor cibernético en el video anterior que hizo sobre la muerte de los pastores, y no lo soy, simplemente por razones de seguridad que todo el mundo comprende, porque soy un apologista y desgraciadamente el católico es muy peligroso. No doy la locación de mi ministerio, pero voy a poner este pequeño video que está aquí en mi canal y cualquiera lo puede ver, donde ven a los hermanos llamándome pastor y yo predicando. Dura unos segundos nada más. Señor, para dejar claro que yo sí soy pastor, para disuadir cualquier artimaña que el diablo haga en la mente de los católicos, decir que yo tan solo tengo un ministerio aquí online, lo cual no es así. Todos esos videos están en mi canal, lo que pasa es que no se tarda en el tiempo de buscarlo. Bueno, sin más, entonces le voy a dar el paso a Guido Rojas para que tenga la los primeros 20 minutos de presentación. Gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, quería aclarar algo con lo que estaba diciendo el pastor. Yo sí lo dije, lo del pastor cibernético, pero quiero explicarlo. No lo dije en una forma despectiva, sino en el sentido de que el pastor da a conocer sus enseñanzas en una forma en internet, en su canal. Que paso, ayer hablando con el pastor, ha tenido un avance en suscripciones y en personas pues que miran sus diferentes videos que él sube, entonces por eso lo decía, ¿no? Evidentemente lo que el pastor dice, bueno, es muy personal, aunque yo también queda, por así decirlo, si el pastor tuviera una congregación como tal, y como dice, por razones de seguridad, de pronto con algún católico, especialmente como lo está diciendo el pastor, de una forma pueda atentar contra su vida, igual sería
porque el pastor hace muchas conferencias y él mismo las anuncia. Entonces también sería el mismo peligro que el pastor podía tener en algunas de las veces que él va a alguna de las conferencias en otros estados, en otras partes. Entonces, pues, evidentemente, pero bueno, muy, muy, muy respetable. Nos gustaría de pronto también ver al pastor en medio de su comunidad hablando con sus feligreses, pero bueno, eso es una cuestión de orden personal que yo no tengo por qué intervenir al respecto. Simplemente quiero hacer la aclaración. Bueno, la invitación que yo hice al pastor es debido a que yo hice un video específicamente sobre la tumba de Jesucristo, lo que es el Santo Sepulcro de Jesucristo y la relación directa que tiene con el emperador Constantino. Siempre en mis compartir utilizo Biblias y diccionarios en físico, la gran mayoría evangélicos de las principales editoriales. En esta ocasión voy a iniciar con esta que se llama la Biblia arqueológica, una Biblia de estudio evangélica de la editorial Vida, que quede claro que estas obras de consulta no son católicas, no están diseñadas para un audiencia católica, sino que son para el pueblo evangélico. De hecho, esta Biblia es a cargo de la Gordon Colben Theologic Seminary, una institución evangélica desde el año de 1880. Es una Biblia hecha por más de, aquí hay una lista de 32 eruditos, son biblistas, teólogos y pastores de diferentes congregaciones. Aquí aparece, por ejemplo, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale y la Universidad de Texas y diferentes seminarios. Y eso lo digo porque me llama mucho la atención cuando en la parte dice de Mateo capítulo 27, cuando se habla en el verso 59 de lo que es la muerte de Jesucristo y la tumba, en relación a los cuatro evangelios sinópticos, nos dice que Jesucristo fue crucificado a las afueras de la ciudad amurallada en aquel entonces, en una pequeña colina conocida como el Gólgota, Calvario o Calavera. Y dice también el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 41, que junto a ese montículo, que había sido una cantera abandonada, había un jardín. Esas son las descripciones físicas que nos da la Biblia sobre el lugar de lo que fue el martirio, la crucifixión de Jesucristo y también su posterior sepultura. Es importante, pienso yo como teólogo, también como biblista, apologista, saber bien realmente para mí como cristiano el lugar exacto o bueno, lo que se habla de ese acontecimiento, donde actualmente está ubicado, porque estamos hablando de algo que sucedió 21 siglos atrás. O sea, bíblicamente podemos hablar de que hay una descripción de ese lugar históricamente. Ya, y de acuerdo a la tradición cristiana, tocaría mirar a ver o sopesar en qué lugar se encuentra. Esa es la otra fuente de la Iglesia Católica que nosotros conocemos como la tradición cristiana, que nos ayuda a identificar ese lugar. Y voy a decir por qué es importante. Es importante porque es el recuerdo, por así decirlo, de lo que fue la dolorosa pasión de Jesucristo, el lugar donde Él derramó su sangre por toda la humanidad en redención de los pecados desde la desobediencia de Adán y Eva. Ahora, en esta Biblia de estudio arqueológica, que sea la tarea precisamente de dar respuesta a todos estos interrogantes que no aparecen en la Biblia, nos dice al respecto sobre ese tema, porque actualmente en lo que es Jerusalén hay dos lugares que se disputan, por así decirlo, el lugar de la crucifixión de Jesucristo y su tumba. Uno, que es el más conocido, al cual voy a hacer referencia, es la del Santo Sepulcro, la Basílica del Santo Sepulcro, construida por el emperador Constantino, y otro que es un lugar que lo descubrió un arqueólogo, historiador, pastor protestante inglés, Charles Gordon, a finales del siglo XIX, que es conocido como la Tumba del Jardín. Ese lugar, aunque es muy bonito, muy precioso, donde las personas pueden mirar a ver una colina en forma de calavera y un sepulcro de la época de Jesucristo. No obstante, desde el punto de vista de la arqueología, de la historia, la misma tradición carece de toda veracidad. Y de hecho, estas Biblias de estudio como esta la desaprueban completamente. No solo esta Biblia, sino yo tengo una colección de muchas Biblias, las he mostrado anteriormente. También la Biblia de estudio Holman y la Biblia de estudio Tras las Huellas del Mesías, Biblias especializadas sobre el tema, dan como fe que el lugar del Santo Sepulcro, de acuerdo a la tradición cristiana, es el lugar más probable, por así decirlo, hablando de lo que fue el donde se dieron estos acontecimientos que estoy hablando. En esta Biblia dice, en esta Biblia de estudio dice, de forma textual dice que se le da más credibilidad a la iglesia del Santo Sepulcro, y dice, y porque se remonta a los tiempos de los primeros cristianos. O sea, ya los primeros cristianos en Jerusalén veían como el lugar exacto o el lugar de peregrinación lo que actualmente es esa basílica católica,
construida hace 16 siglos atrás. Y dice, era de la época en que el emperador romano Adriano reconstruyó Jerusalén entre el año 130 y 131, este emperador, tratando de borrar todo vestigio sobre el cristianismo primitivo y sobre los lugares que tuvieron que ver con gran énfasis en la vida de Jesús. En ese mismo lugar, donde actualmente está la basílica, este emperador construyó un templo, como lo dice aquí en esta Biblia de estudio, un templo tanto al dios Júpiter como a la diosa Venus. Pero a pesar de eso, los cristianos tenían la memoria y tenían la tradición de que ese mismo era el lugar en el cual Jesucristo había derramado la cruz por nosotros, en su cruz había derramado su sangre por nosotros. Sigue diciendo en esta Biblia de estudio, dice que construyó el templo de Júpiter y Venus, este emperador pagano, sobre el lugar actual del Santo Sepulcro. Y sigue diciendo que ya en el año 325, después de haber pasado todas las persecuciones del Imperio Romano durante los tres primeros siglos, eso es importante saberlo, desde Nerón hasta Diocleciano, anterior a Constantino, hubo 7 persecuciones fuertísimas a los primeros cristianos, cristianos todos católicos, cristianos que se identificaban con lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, cristianos que se identificaban como tal desde el obispo Ignacio de Antioquía en sus 7 cartas, Camino al Martirio en Roma, documentos históricos de la Iglesia Católica, como la Didaje, como el pastor de Hermes, como escritos de los primeros discípulos de los apóstoles, Policarpo de Esmirna, Justino Mártir, y también un obispo de Roma, Clemente Romano, que todo el mundo sabe que es verídico, eso no son escritos apócrifos ni nada. Entonces, solamente lo que hizo Constantino de darle paz a los cristianos que habían sido perseguidos. Es una falacia y es una gran mentira desde el punto de vista histórico decir que Constantino fundó la Iglesia Católica. Incluso en estas Biblias de estudio que son hechas por personas especializadas, son personas que no son cualquier pastor, por así decirlo, de una comunidad, sino que son personas que han estudiado su vida, todas estas cosas, son personas que han estado en Jerusalén, son personas de institutos bíblicos, evangélicos, de universidades. Nunca va a encontrar usted en este tipo de Biblias que se diga que la Iglesia Católica sea Babilonia la Grande, como algunos quieren hacer pensar en Apocalipsis 17 o 18, o que el Papa es el Anticristo, o que somos idólatras, o que el mismo emperador Constantino construyó la Iglesia. Eso no aparece, simplemente se basan en hechos bíblicos y hacen unos comentarios exegéticos a pie de página que para mí son muy importantes y son muy relevantes para tener en cuenta en esta serie de diálogos y que tengo en este caso con el pastor Eduardo Gutiérrez. Entonces, lo que sigue diciendo estos biblistas evangélicos, dice que Constantino ordenó la eliminación del templo de Adriano, de ese templo pagano. La tradición cristiana, nótese bien, que estos mismos biblistas dicen una palabra que es clave para nosotros, la tradición cristiana local reclamaba este lugar como el sitio de la tumba de Jesucristo. Sorprendentemente, cuando el templo de Adriano fue eliminado, de hecho se descubrió un área del sepulcro debajo de él. Constantino construyó una iglesia en el sitio y ordenó levantar una pequeña estructura dentro de ese mismo montículo. Y también dice esta Biblia de estudio que mucho de eso, de lo que fue el descubrimiento de este lugar, tuvo también un punto importante con la madre de él, que se llamó Elena, la emperatriz Elena, católica, una mujer de una vida virtuosa que con 80 años de edad viajó a Tierra Santa y descubrió todos estos lugares. Y ya después su hijo, Constantino, con el mismo tesoro imperial, mandó a construir no solamente esta basílica del Santo Sepulcro, sino también la basílica de la Natividad en Belén y la basílica de la Sagrada Familia en Nazaret. O sea que estamos hablando de las primeras iglesias cristianas 16 siglos antes, al siglo IV, y también 12 siglos antes de que viniera la Reforma Protestante, de la cual vienen todas las iglesias, por así decirlo, evangélicas que conocemos hoy en día. Y eso cualquier persona lo puede cotejar con lo que es la historia universal. Ahora, entonces, si vamos a ver bien lo que nos dice esta Biblia arqueológica, dándole seguridad, y dice al final, dice al final, a pesar de todo, dice, la Basílica del Santo Sepulcro es el sitio más probable de lo que fue la tumba de Jesús. Y mire bien que estamos hablando también de lo que ellos mismos decían de la tradición cristiana anterior a Constantino, porque estamos hablando también de los primeros cristianos de la generación después de los apóstoles en el siglo II. En este otro libro que también se llama Nuestra Visita a Jerusalén, es un libro no es católico, es un libro solamente con los peregrinos que viajan a Tierra Santa, lo pueden adquirir también. Si nosotros vamos a ver
lo que nos dice sobre la Iglesia del Santo Sepulcro, dice de forma textual, dice, la Iglesia del Santo Sepulcro o la Resurrección ha sido venerado, aquí aparece también la palabra veneración, igual que aparece en esta Biblia arqueológica, también aparecía la palabra veneración, durante 16 siglo, probablemente el sitio cristiano más sagrado sobre la faz de la tierra. Desde los días del emperador Constantino, señala el sitio de la tumba de Cristo o el Gólgota, el lugar llamado la calavera, según Juan, capítulo 19, verso 17, el lugar de la crucifixión. La identificación de estos santos lugares fue aceptada por los arqueólogos. Cuenta con la adhesión de la Iglesia Romana y de la Iglesia Ortodoxa, que son iglesias hermanas. Esta importante iglesia cristiana fue comenzada por Constantino inmediatamente después de la peregrinación de su madre Elena a comienzos del siglo IV. El obispo Macarios de Jerusalén, siguiendo las directrices de Constantino, buscó y halló la tumba de Cristo y en el Gólgota en el año 325, y sobre estos lugares el mismo emperador mandó a construir dos magníficas iglesias, la iglesia de llamada Anastasis, que en griego quiere decir resurrección, y también sobre la tumba de Jesucristo y la iglesia del Martirium, o la palabra mártir testigo, en el lugar en que fueron halladas las tres cruces. O sea, que si vamos a hablar desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de biblistas evangélicos, historiadores, podemos tener la certeza de que como lo único que hizo Constantino después de la paz religiosa, después lo explicaré más adelante, y también persuadido por su misma madre Elena, fue él mismo mandar a construir estas grandiosas basílicas donde actualmente las personas, tanto peregrinos como visitantes y turistas, pueden mirar. Eso era más o menos lo que yo quería hacer en esta primera intervención. Ahora, siempre he escuchado, y teníamos un debate pendiente con el pastor Eduardo Gutiérrez sobre lo que era la iglesia remanente, como el pastor mismo lo tituló en su video, si la iglesia católica la fundó Constantino o no, tendría el pastor también que demostrar cuáles serían las mismas pruebas históricas, las mismas pruebas arqueológicas de esa iglesia cristiana anterior a Constantino, sobre todo con la punto de referencia que di sobre el lugar exacto en que los primeros cristianos desde el siglo II pensaban que había el lugar de la crucifixión de Jesucristo. A mí me llama mucho la atención porque el día de ayer, mirando el blog del pastor Eduardo Gutiérrez en su sitio oficial, en uno de sus libros que tiene, que me parece muy interesante el tema, él mismo lo dice, desde los primeros cristianos hasta la reforma protestante, así mismo lo escribe, el pastor, pues lo que alcanza uno a percibir ahí, sería muy interesante, ya que, como decía, el pastor cada vez tiene más audiencia, tiene más seguidores. En este momento, en este diálogo que tenemos, pues dar las pruebas, por así decirlo, el pastor tendría, por así decirlo, dos cosas: o desmentir a los biblistas evangélicos que dicen que el Santo Sepulcro es el mismo lugar en el cual Constantino construyó la iglesia, donde sucedió el martirio de Jesucristo, con una tradición desde los primeros siglos del cristianismo, o por el contrario, si está equivocado, entonces, ¿cuál sería esa? ¿Dónde estarían los primeros cristianos de la iglesia a la cual el mismo pastor Eduardo Gutiérrez representa? Curiosamente, cuando uno ve la hoja de vida del pastor Eduardo Gutiérrez, a mí como teólogo no me queda muy claro algo que él mismo se define, porque el pastor se define como un pastor evangélico, sin denominación, entonces eso también queda ahí como en el aire, porque cuando uno habla de evangélico, por lo general uno atribuye a una denominación especial. Y también, muy curiosamente, el pastor Eduardo Gutiérrez dice tener afinidad doctrinal con tres iglesias que no tienen nada que ver ni con el tiempo de Constantino, ni mucho anterior a los primeros siglos del cristianismo. El pastor se declara tener una afinidad doctrinal con Calvino, él mismo lo dice, ustedes lo pueden constatar, dice que es que tiene afinidad calvinista, wesleyana y pentecostal. Pero si nosotros vamos también a lo que es la historia, que es el mejor testigo de la verdad, cuando hablamos de calvinista, nos tenemos que referir a un teólogo francés, Juan Calvino, en el siglo XVI, fundador de la iglesia presbiteriana, contemporáneo de Martín Lutero. O sea que Calvino no estaba en la época de Constantino ni anterior a él. Si vamos a hablar de wesleyanos, estamos hablando de un clérigo anglicano, John Wesley, que fundó la iglesia metodista en el siglo XVIII, y si vamos a hablar de pentecostalismo, estamos hablando ya de una secta fundada ya en Estados Unidos, como tal no es considerada iglesia, a principios del siglo XX, por un personaje llamado
Charles Foss Parán. Entonces, eso también sería muy importante que el pastor, si quiere, nos pueda aclarar y mirar a ver históricamente cuáles son sus orígenes, cuáles son las raíces históricas y si tiene documentos que prueban que esa iglesia remanente no es la iglesia católica, no es la iglesia de Ignacio de Antioquía del siglo II, que la llamó así, cuando dijo en una de sus cartas, donde está Cristo está la iglesia católica, y todos los primeros mártires anteriores a Constantino. En mi segunda intervención voy a explicar lo que realmente es el papel de Constantino en la historia del cristianismo, qué son sofismas, qué es verdad con él y qué es leyenda en referente a este emperador cristiano. Hasta aquí entonces termino mi primera intervención. No sé cuánto tiempo se me fue, el pastor me podrá decir, pero en todo caso voy a dar pie para que el pastor pueda también compartir sus opiniones. Adelante, pastor. Y no sé cuánto tiempo exactamente tomaste porque encendí el cronómetro atrasadamente, pero allá creo que unos 17 y 18 minutos. Vamos a comenzar entonces. Déjenme activar el tiempo. Ok, a partir de ahora ya estamos ya. Bueno, el católico Guido Rojas ha escogido la falacia hominem hoy para atacarme. Primeramente te voy a aclarar, Guido, de que cuando yo voy a las conferencias yo me pongo en riesgo, yo no pongo en riesgo a los demás. Así que además, para gloria del Señor, para gloria del Señor, como tú bien dices, mi audiencia ha crecido muchísimo. Así que si yo diera la ocasión en un lugar, pues seguro que dos o tres al menos iban a ir y el Señor iba a llenar la iglesia. Entonces, fuese de gran ganancia para mí hacerlo, pero no lo hago por temor de Dios. Sobre el ministerio, te tengo que recordar que Efesios 4:11 nos habla de teólogos. Así que yo respeto que tú te llames teólogo, pero bueno, ¿qué significa eso? Habría que decirlo. Entonces, dices también que yo me acojo, pertenezco a tres iglesias, o no, simplemente esas son las tres ramas grandes del cristianismo evangélico respecto a la teología. Y lo que tú me estás hablando de que ellos pertenecen al siglo XVI o al siglo XVIII es una falacia de hombre de paja. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica se basa en la teología, mucho la teología agustina, que es del siglo IV, después de Constantino, y también la teología de Tomás de Aquino, que tampoco viene de los apóstoles. Entonces ustedes tampoco vienen de los apóstoles. Por favor, sé serio, Guido. Bueno, Guido no dio ninguna prueba de que había catolicismo antes de Constantino. Los testigos de Jehová pueden decir que Clemente de Roma era testigo de Jehová, y los mormones pueden decir que Clemente de Roma era mormón, y nosotros decimos que Clemente de Roma era cristiano. Los católicos dicen que Clemente de Roma era católico. Lo tienen que probar. Ahora, yo sí voy a dar pruebas de que Constantino sí fundó la iglesia católica. Bien, primeramente vamos a entender cómo es la Iglesia Católica, porque Dios no le puede llamar a católico a lo que no es católico. La Iglesia Católica tiene tres características fundamentales que la diferencian de todas las demás. Por ejemplo, cada iglesia cristiana tiene comunión en un punto y en otros no con la Iglesia Católica. Unos tenemos comunión con la Trinidad, otros tienen comunión con la veneración de imágenes, otros tienen comunión con la transustanciación, con la supuesta presencia real de Cristo en la Eucaristía. Vemos los ortodoxos que también tienen sus íconos en las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Cada iglesia tiene relación con una y comunión con una y otra, en un punto. Ahora, hay tres puntos fundamentales de la Iglesia Católica que ninguna iglesia se parece a ella, y son los puntos que la definen. Y es el primado del obispo de Roma. Primado del obispo de Roma, vemos que en el 1054 los griegos no estuvieron de acuerdo con eso. Así que esto es doctrina solo de la Iglesia Católica. Ninguna otra iglesia de la cristiandad tiene esa misma doctrina. Así que eso sí es doctrina católica. La infalibilidad del obispo de Roma es una doctrina también que ninguna otra rama del cristianismo practica. Y una iglesia completamente piramidal,
con el Papa a la cabeza, ¿verdad? Eso ninguna otra iglesia practica, no lo practican los ortodoxos, no lo practicamos los cristianos, no, bueno, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová se parecen en eso a la iglesia católica porque son piramidales. Ahora, la iglesia piramidal, el primado del obispo de Roma y la infalibilidad del obispo de Roma, es decir, una persona superior a las demás personas, es solamente característica de la iglesia católica. Por lo tanto, Guido Rojas tuviera que haber probado o tiene que probar que aquí está, esto que está aquí es un, no es una T, es una cruz y significa Cristo. Bien, este es el siglo IV, aquí está Constantino, la sede de Constantino, y este es el año 2019, la A de la actualidad. Guido Rojas tiene que probar que antes de este hombre que está aquí, ¿verdad?, la iglesia tuvo un líder máximo, que le obedecía en todos los sentidos, que creía ciegamente que lo que él dijera, ¿verdad?, era palabra de Dios y lo decía ex cátedra, que la iglesia creía que solo podía haber una congregación a lo largo y ancho de todos los lugares y que todo tenía que estar en comunión con un mismo obispo porque tenían que ser una sola congregación. Eso es importante. Ahora, cuando vemos los escritos de Ignacio de Antioquía, Ignacio de Antioquía habla de donde está el obispo, ahí está la iglesia. Y él era un obispo. Está hablando de unidad congregacional, no de unidad piramidal. Cuando vemos, por ejemplo, leemos a Orígenes, dice Orígenes en su alegato contra Celso, dice, luego en tono de acusación contra nuestra doctrina nos echa en cara las sectas que se dan en el cristianismo. Pero Guido Rojas habla y enseña cosas falsas, y Guido, si tú quieres ir duro, vamos a ir duro. Enseña cosas falsas, porque lo vi en su video diciendo, ¿verdad? Lo he visto en su video diciendo que hasta que llegó Martín Lutero, todo el mundo creía lo mismo. Bueno, háblale eso a Orígenes. Dice, nos echa en cara las sectas que se dan en el cristianismo diciendo, más cuando se esparcieron muchedumbre, de nuevo se encendieron y se separaron unos de otros y cada uno quiere tener su propio partido. Ahora, él responde, así diría yo, el más sabio cristiano es el que ha mirado a fondo las varias sectas del cristianismo y ha elegido. Así que Orígenes no era católico. ¿Por qué razón? Porque ustedes creen hereje a cualquiera que no tenga comunión con este hombre que está aquí. Y tú me tienes hoy que probar que antes de Constantino hubo un hombre que dirigiera toda la iglesia. Pero yo te puedo probar con pruebas históricas el que el primer hombre después de Jesucristo que dirigió a toda la iglesia se llamó el emperador Constantino. Y la prueba está en el concilio de Nicea en el 325. Dame una sola vez que un hombre haya podido convocar a todos los obispos de la iglesia en todas partes. Es decir, que haya podido realizar un concilio ecuménico que no haya sido Constantino. Dame una prueba de que alguno de los obispos de Roma tuvo el poder que tuvo Constantino para convocar al concilio de Nicea. Eso no lo vas a poder hacer. Tú hablas de Clemente de Roma. Clemente de Roma no se ve realizando ninguna labor papal. Él se ve simplemente dándole consejos a una iglesia por el problema que ella tenía. Ese consejo se lo dio también el apóstol Pablo, y Pablo no era papa, ¿verdad? Los consejos sobre las divisiones. Ahora, si vamos a Ignacio de Antioquía, Ignacio de Antioquía le da consejos a Roma, porque le escribe a los romanos. Pero en la carta de Ignacio de Antioquía, ¿por qué no se dirige al papa Ignacio de Antioquía? ¿Por qué Pablo, no se dirige a Pedro en la carta a los romanos? ¿Por qué razón Ignacio de Antioquía, si escribe la carta a los romanos, no se dirige a su santidad el Papa? Tú tienes que probar eso. Ahora, la carta de Ignacio de Antioquía prueba que la
jurisdicción de la Iglesia de Roma era solo en Roma, y te lo pongo ahora aquí en la pantalla. Bien, ahí dice a los romanos, Ignacio, que es llamado también Teóforo, le escribe a los romanos, ¿verdad? Ahora sigue diciendo, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Ignacio de Antioquía sitúa la presidencia tan solo sobre la región de los romanos? ¿Por qué razón no dice quien tiene la presidencia sobre toda la Iglesia de Jesucristo? Ahora, ¿por qué no tiene ningún saludo al Papa? Simplemente estaba usando la misma autoridad que estaba usando el obispo de Roma, Clemente de Roma, una autoridad de obispo, de anciano de la Iglesia. Así que si Clemente de Roma le escribe a los corintios, pues Ignacio de Antioquía le escribe a los romanos. Ahora, por eso Ignacio de Antioquía es el Papa de los romanos. ¿Dónde queda entonces el obispo de Roma? ¿Por qué no le escribió al Papa? ¿Por qué no se dirigió al Papa? Tú tienes que mostrar en el día de hoy, Guido, que un hombre antes que este logró tener el poder para desatar algo como Nicea 325. El primer hombre que hace eso se llama Constantino. Constantino. Ahora, tú dices que los hombres de antes, ¿verdad?, se regían a las doctrinas de Roma, pero eso no es lo que dice la historia. Eso no es lo que dice la historia, absolutamente para nada, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el mismo San Esteban I, obispo de Roma, que estuvo en el 254, mantuvo un enfrentamiento con Cipriano de Cartago. Esteban usó por primera vez en la historia de la Iglesia de la pretensión de que la Iglesia de Roma no solo tenía autoridad moral sobre las restantes iglesias de la cristiandad, sino que además poseía la autoridad jurídica de imponerse sobre el resto de la iglesia del mundo. Esto llevó a la ruptura de las iglesias africanas con Roma. Es decir, en el año 257 ocurre lo que se llamó el cisma de África. Las iglesias africanas se separan de la iglesia de Roma porque el obispo de Roma, Esteban I, quiso decir que él tenía jurisdicción sobre los demás. ¿Por qué razón las iglesias no lo permitieron? ¿Por qué razón aún en el año 1050 las iglesias griegas no permiten que el obispo de Roma le imponga obediencia? Tú tienes que probar, Guido, que Clemente de Roma era católico. Tienes que probarlo. Tienes que probar que Ignacio era católico. Ahora tú me hablas de que Ignacio menciona la palabra católico. Eso es una falacia, Guido, porque Ignacio no menciona la palabra católico en torno al nombre, sino en torno a un adjetivo. Igual también te lo voy a enseñar aquí. Está en el martirio de Policarpo. En el martirio de Policarpo dice: a todas las fraternidades de la Santa y Universal Iglesia. Es decir, era un adjetivo que reside en todo lugar. La primera vez que se tiene constancia histórica de que alguien llamó a la iglesia como nombre, como católica, fue San Pacián de Barcelona en el 375 después de Constantino. Cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Es decir, tú tienes que buscar testimonios históricos antes de este hombre que está aquí, de que había un papa en la iglesia. Muéstrame hoy que un hombre antes que este que está aquí logró dominar toda la iglesia. Cinco minutos, pastor. Y logró ser el papa de toda la iglesia, y entonces tendrá un poco de sentido lo que... No, me quedan 7 minutos, cuento 13. Son 20. Tengo el cronómetro aquí. Tendrá algo de sentido lo que tú dices. Ahora, que las tumbas, por ejemplo, de los apóstoles estén en las iglesias católicas, eso no habla nada,
porque cada una de esas iglesias se construyeron después del siglo IV, en el periodo de Constantino. Por ejemplo, la cristiandad no sabía dónde estaban los huesos de Pedro. Constantino construye la primera basílica de San Pedro, la basílica constantiniana, se llama así porque él es el que la construye, no el obispo de Roma, ¿verdad? Ahora, ellos no sabían cuáles eran los huesos de Pedro, a tal punto que hasta el siglo XX no se hacen las investigaciones a ver dónde están los huesos de Pedro y supuestamente lo encontraron. Si el catolicismo, si el cristianismo romano tenía acceso a esas reliquias, ¿por qué razón entonces se vinieron a encontrar en el siglo XX? ¿Por qué razón? Entonces los católicos dicen, es que nosotros tenemos los huesos de los apóstoles. No, ustedes construyeron las iglesias arriba de donde supuestamente ellos lo enterraron. Ustedes no tenían poder de eso. Ahora, Roma teniendo todo el poder sobre el Imperio Romano, entonces qué fácil le fue a la madre de Constantino ir hasta Jerusalén y encontrar la supuesta cruz de Cristo, la supuesta tumba de Cristo y todo. ¿Por qué razón? Porque tenían el poder imperial. ¿Por qué no fueron los católicos? ¿Qué persona es la que descubre todas esas cosas? La madre de Constantino. La cruz de Cristo, ¿quién la descubre? La madre de Constantino. Y eso está en la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea. ¿Por qué los católicos no la tenían? Y tuvo que ir la emperatriz, la madre de Constantino, a poder entonces encontrar aquella cruz. Entonces, es muy fácil, Guido, decir que antes del siglo XVI, no habían otros grupos. ¿Dónde estaban los montanistas? ¿Dónde estaban todos esa gente? Tertuliano mismo. ¿Qué cosa era? ¿Era católico Tertuliano? Ahora tú me vas a decir que era hereje. Bueno, si fuera así, entonces los cristianos evangélicos no existimos tampoco, porque ustedes nos consideran herejes. ¿Acaso no existimos nosotros como iglesia? Bueno, igual existían iglesias en el primer siglo. Tú me hablaste del libro evangélico desde los apóstoles hasta la Reforma. Te recomiendo que lo compres porque aquí está muchísimo siglo tras siglo, desde el siglo I hasta el siglo XVI, todas las organizaciones, todas las iglesias que existieron. Cinco minutos, pastor. Sí, a lo largo de la historia, gracias. Entonces, no era tan solo la iglesia católica en el siglo IV. Ahora, que ustedes les llamen herejes a todo el que no sea católico, lo siguen haciendo ahora. Pero eso no quiere decir que nosotros no existamos. Eso no quiere decir que no habían cristianos en el siglo IV. Ahora, que ustedes los mataban, los expulsaban, como le hicieron a los arrianos, que estos sí eran herejes. Pero existían. Existían. Y los persiguieron y los mataron. Bueno, Constantino lo hizo. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre que no era cristiano pudiera tener el poder sobre los obispos de Roma? Quiero que me expliques eso. Porque Constantino, tú dices que era cristiano, pero tú sabes que no lo era, porque la iglesia misma católica reconoce que él se bautiza al final de su vida. ¿Cómo es posible, si él no funda la iglesia católica, que todos los obispos, el mayor concilio de la historia, el concilio de Nicea primero, haya sido convocado por el emperador de Roma? ¿Qué tiene que ver que el emperador de Roma le haya dado la libertad a la iglesia? ¿Eso le daba autoridad sobre los cristianos? No, porque entonces los cristianos vendieron la iglesia a quien les dio la libertad a ellos. Y entonces, por ende, la iglesia había caído en una total y sumisa apostasía. No cabe duda que los grandes profetas, que el apóstol Pablo, no iban a entender que un rey les daba libertad para ellos darle poder a ese rey sobre la iglesia de Jesucristo, a no ser que en verdad la tuvieran. La única forma de que un hombre, el emperador Constantino, haya convocado al concilio de Nicea es que él era su primer papa. Porque es el único hombre en la historia que lo ha podido hacer. Antes de él, nadie había podido convocar a todos los concilios. Entonces tienes que probar que un obispo de Roma tuvo la autoridad para hacerlo.
tienes que aprobarlo. Yo espero tus pruebas, no con libros ni comentarios bíblicos, porque esos comentarios bíblicos tienen la misma edad que nosotros, o un siglo nada más. Eso no son pruebas históricas, lo que ha dicho un comentarista bíblico. Tú tienes que mostrar pruebas históricas de que había papa, de que había obispo de Roma con un primado sobre toda la iglesia, de que toda la iglesia, un minuto me queda, era gobernada por un obispo, por el sucesor de Pedro. Si tú pruebas que toda la iglesia era gobernada por el sucesor de Pedro, había catolicismo antes de Constantino. Si no, el primer hombre que lo hizo fue este que está aquí. Y tu iglesia fue fundada por Constantino. Bueno, lo dejo ahí. Bien, Pastor, yo conté más de 25 minutos en su intervención, no sé si me equivoco, pero si lo vamos a hacer por tiempos iguales, creo que me correspondería 5 minutos más. Por mi cronómetro fueron 20 minutos. Bueno, listo, está bien, no hay ningún problema. Entonces vamos 15 minutos, pero vamos con tiempos establecidos, Pastor, porque si no, entonces usted tiene mí y eso no se trata, porque siempre tenemos... Tú sabes que yo siempre he dado tiempo de más a ti, así que no es mi estilo cogerme más tiempo. Tú has pedido los otros debates. 25 minutos, pero bueno, no hay problema, Pastor. Vale, estamos en eso. Bien, entonces, por favor, Pastor, cuando me falten 5 minutos, por favor, me avisa. Entonces, okay. 15 minutos establecido. Bien. Bueno, el Pastor, como él ha investigado, yo también he investigado. Yo también tengo un libro que se llama Verdad de la Fe Católica. En este libro también yo investigo. He puesto por escrito todas las pruebas en favor de la Iglesia Católica. Del primado de Pedro y las evidencias arqueológicas anteriores a Constantino, pudimos escuchar la reflexión que el pastor hizo de que el sincretismo religioso de su doctrina, él mismo y las personas pueden constatar en la hoja de vida del pastor que él dice que tiene inclinaciones calvinistas, wesleyanas y pentecostales. Pero si usted va desde el punto de vista de la teología, ¿qué es lo que hace un teólogo? Porque un teólogo es el que estudia estas cuestiones, evidentemente no es un título bíblico, pero si el pastor también se autollama o él mismo se declara pastor, tendría que demostrarme la sucesión de los pastores de su iglesia, no denominacional, haz primero como si lo puede hacer la Iglesia Católica, porque Clemente Romano es un obispo que es sucesor legítimo del apóstol de lo que hoy en día es el Papa Francisco. El pastor no puede demostrarme que todos estos escritores, obispos, presbíteros anteriores a Constantino fueran de alguna otra denominación que no fuera de la Iglesia Católica. Así mismo lo dice San Ignacio de Antioquía. El término católico universal no es una denominación en sí, sino lo que realmente la Iglesia era en aquel entonces, de acuerdo a la designación que hizo Jesús a sus apóstoles en Hechos 1:8 de dar a conocer el Evangelio hasta la continuidad de los siglos. O sea, tampoco pudo demostrar el pastor Eduardo Gutiérrez que la basílica construida por el emperador Constantino, tanto la Basílica del Santo Sepulcro, como la Basílica de la Natividad, como la Basílica de Nazaret, con la peregrinación que hizo su madre Santa Elena a Tierra Santa, y también después la basílica que construyó en Roma, la Basílica de San Pedro en el Vaticano y la Basílica de San Pablo Extramuros, eso no tuviera una validez arqueológica, porque conozco el testimonio de muchos historiadores, pastores evangélicos que sí lo acreditan, inclusive en estas mismas obras de consulta así lo dicen. Si el pastor no le da crédito a una Biblia de estas o a los diccionarios que yo he mostrado, bueno, es muy respetable, pero estoy hablando de personas que tienen mucho más conocimiento que el pastor, son personas que sí tienen doctorados, maestrías, son personas que han estado en Tierra Santa, son personas que ningún pastor, por así decirlo, va a tener el lujo de dar una Biblia como estas, que son de las mejores y que son de una editorial evangélica de renombre, que es la editorial Vida, porque eso también quiero aclarar. Tampoco queda claro cuando el pastor dice en cuanto la Iglesia Católica como tal tiene un credo de fe, nos identifica, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, creemos en la Iglesia Católica, en la resurrección de los muertos, pero si el mismo pastor en ese sincretismo religioso, aún él va a encontrar muchas incoherencias, porque Calvino decía cosas muy contrarias a Welly y muy contrarias a Carlos Fox Parán, el fundador de los pentecostales. Entonces, en eso estaría en contra de lo que nos dice Pablo en Efesios 4:5, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor, porque Calvino creía en la predestinación, Wesley creía en la Trinidad, mientras que Carlos Parán era unicitario. Entonces, eso también sería una buena pregunta para que el pastor no la contestara.
es completamente falso lo que dice el pastor de que no hay pruebas de la Iglesia Católica antes de Constantino, ni lo de las basílicas. Eso es, hay muchas pruebas. Todos los primeros escritores del cristianismo anteriores sabían lo que era el martirio de Pedro y Pablo en Roma. Así lo constata muchos de sus escritos. Por ejemplo, si vamos a ver una carta de Tertuliano del siglo VI, que vivió entre el 160 y el 230, dice: confunde a los herejes que no pueden presentar a ningún apóstol como fundador de sus comunidades. En cambio, la Iglesia Católica agrega a él, como la Iglesia de Esmirna nos presenta a Policarpo, coloca a Juan en la de Roma, a Clemente ordenado por Pedro, y de un modo semejante lo hace con las demás que tienen por propagadores de la semilla apostólica, puesto en el episcopado por los apóstoles. También existe una carta de un presbítero de nombre Gallo, romano, en el siglo II, donde dice que en la colina Vaticana, donde la misma tradición dice que el apóstol Pablo fue crucificado cabeza abajo, y que ese hecho, que hace parte de la tradición cristiana, está en las principales Biblias de estudio que yo manejo, que son la Biblia de estudio Holman, la Biblia de estudio Tras las huellas del Mesías, la Biblia de estudio Nelson, la Biblia de estudio arqueológica. Yo no puedo creer que el pastor pueda tener la capacidad de ir en contra de estos otros pastores biblistas e historiadores que también pertenecen a ramas que no son católicas. De hecho, él habla que existía en un sarcófago una inscripción que decía: Pedro está aquí. Ese sarcófago, esa inscripción es esta que les voy a mostrar. Ustedes mismos la pueden buscar en internet. Son pruebas arqueológicas que se hicieron a mediados del siglo, de los años 50, en el siglo, donde los mismos arqueólogos han podido descifrar que ahí estaban los restos del apóstol Pablo, como también una inscripción donde dice: Paulus Martyrium. Pablo el mártir está acá en la Basílica de San Pablo Extramuros, también afuera de la ciudad de Roma. Que los mismos primeros cristianos anteriores de Constantino ya testificaban como tal. ¿Dónde está la iglesia del pastor Eduardo Gutiérrez? No nos han podido mostrar. Que me muestre a mí una prueba histórica, arqueológica de su iglesia, no denominacional, como sí lo podemos mostrar nosotros con todos esos escritos. Él mismo hablaba de Clemente Romano. ¿Era un obispo de Roma de qué denominación, pastor? ¿Era wesleyano? ¿Era presbiteriano? ¿Era calvinista? ¿O pertenecía a la misma iglesia de la misma sucesión del cual hoy en día el Papa Francisco es obispo de Roma? Por eso decía John Henry Newman, un teólogo anglicano que se convirtió al catolicismo en el siglo XIX, decía que para conocer los orígenes del cristianismo es necesario dejar de ser protestante, porque las iglesias protestantes a la cual el mismo pastor se identifica con Juan Calvino solo vienen del siglo XVI. ¿Por qué el pastor Eduardo Gutiérrez no se identifica con un Agustín de Hipona, que es del siglo IV? ¿Por qué el pastor Eduardo Gutiérrez no se identifica, por ejemplo, con un Policarpo de Esmirna, o Ignacio de Antioquía, o Ambrosio de Milán, o Juan Crisóstomo, o el mismo Atanasio, que fue el que defendió la doctrina de la Iglesia Católica y las iglesias cristianas de la divinidad de Jesucristo, condenando a lo que él mismo decía, las herejías de Arrio, que hoy en día creen los mismos testigos de Jehová? Ahora, voy a también a demostrar que Constantino no funda la Iglesia Católica. Lo que hace Constantino fue algo muy importante. Lo voy a sacar de mi libro, Verdad de la Fe Católica. El hecho histórico en sí es que Constantino se encontraba en guerra con otro personaje de nombre Magencio, y mientras marchaba con sus ejércitos, vio en una tarde en el cielo una cruz luminosa que fue también observada por sus generales y soldados, y con ella estas palabras en latín que decía: Hic on signus vince, por este signo vencerás. Durante la noche siguiente se le apareció en sueños Jesucristo. Eso puede ser parte leyenda, eso no lo puedo discutir, pero que dice la leyenda que le ordenaba cambiar el símbolo pagano del águila imperial por los estandartes de guerra, el águila imperial de Roma, y adornada con el monograma entrelazado a las letras XP, que quiere decir Cristo en griego. Al amanecer y con el signo de la protección divina, los dos bandos se encontraron en el puente Milvio, esto sí es histórico, no lejos de la ciudad de Roma, el 28 de octubre del año 312. Magencio fue vencido y al huir para protegerse los muros de Roma, murió ahogado en las aguas del río Tíber, que es el río que corre por la ciudad eterna, como se le conoce a Roma. Poco después, Constantino entró triunfante a la capital del Imperio Romano. Eso es histórico y eso está constatado. Si usted va a Roma, aquí hay, voy a mostrar este libro sobre Roma, es un libro turístico, y aquí podemos observar donde aparece lo que se conoce como el arco de Constantino, que da pie a lo que estamos diciendo. O sea, hay un testimonio histórico de esa famosa batalla por el cual Constantino, aquí está el arco de Constantino, aparece acá, dice aquí el arco de Constantino, dice acá el arco de Constantino, y dice en este libro turístico
no es de la Iglesia Católica, dice, mide 31 metros de altura, casi 26 de ancho, más 7 de profundidad, y posee 3 arcadas, de las cuales la más grande es la central. Fue erigido por decreto del Senado y el pueblo romano en el año 315, o sea, posterior batalla, para celebrar el 10º aniversario del reinado de Constantino, y la victoria del emperador sobre Magencio, batalla del Puente Milvio en el año 312. O sea, eso es histórico. Después de esto, lo que se hizo Constantino, y que eso sí es una gran falacia, eso es un sofisma histórico, no sé si el pastor se atreverá a contradecirlo, el edicto de Milán no es fundar una iglesia como él piensa, y a Constantino jamás se le dio el título de papa. Él lo que hizo en ese edicto de Milán, que fue en el año 313, lo firmó el emperador Constantino y Licinio, que era uno de los césares de Oriente, se reunieron en la ciudad de Milán, Italia, y promulgaron el célebre edicto del mismo nombre, que concedió plena libertad de culto religioso a los cristianos, a los mismos cristianos católicos que habían sido perseguidos, martirizados desde Ignacio de Antioquía, desde el mismo Clemente Romano, que también fue martirizado, desde Policarpo de Esmirna, y de todos los anteriores obispos también. La gran mayoría de todos los obispos de Roma fueron martirizados. Están las actas, están sus sepulcros en lo que hoy en día es las catacumbas de Roma. Eso es histórico, eso cualquier persona que vaya a la ciudad de Roma puede constatar, monumentos históricos en favor de la Iglesia Católica, como decía yo, más de 12, 13 o 14 siglos anteriores a la Reforma Protestante. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Simplemente darle libertad religiosa a los cristianos y ordenó que se le restituyeran todos los templos y bienes confiscados, en la cual habían sido perseguidos durante los 3 siglos anteriores. Acordemos que antes de Constantino fue la última de las grandes persecuciones por Vespasiano Vespasiano, Trajano y Diocleciano, que fue las más sangrientas. Por eso es que anteriormente no se hacían esos concilios como sí lo hizo en el concilio de Nicea. Ahora, ese concilio fue posterior en el año 325, y aunque es verdad que Constantino lo presidió, no intervino. Quien realmente intervino ahí fue el patriarca de Alejandría, de nombre Atanasio, quien condenó las herejías arrianas. Simplemente, como el emperador de aquel entonces, dio su protección. De hecho, un contemporáneo a él fue Jerónimo, obispo presbítero. ¿Cuánto? 5. Bueno, un presbítero de Dalmacia, que por orden del Papa Damaso también tradujo la primera Biblia después de Constantino, que es conocida como la Biblia Vulgata o Latina. Entonces, todo eso se da después de Constantino. ¿Cómo podemos nosotros ver desde el punto de vista histórico el papel de Constantino? Eso ya dije que es la parte histórica, lo del edicto de Milán, eso es histórico, lo del concilio de Nicea, eso es histórico. De hecho, el pastor Eduardo Gutiérrez defiende la divinidad de Jesucristo contra los testigos de Jehová, también porque eso, los mismos obispos y patriarcas del siglo IV católicos la defendieron de las herejías de Arrio, en el cual se dice, en el mismo concilio después, niceno-constantinopolitano, que en Jesucristo existen dos naturalezas. Ese mismo credo, el credo niceno-constantinopolitano, es hoy en día también, es una confesión de fe, no solo en la Iglesia Católica, sino hay iglesias que nacen con la Reforma Protestante, que tienen esa herencia, como son la Iglesia Anglicana y la misma Iglesia Evangélica Luterana. De este libro, que se llama Diccionario Enciclopédico Ilustrado, de la editorial CLIE, también de biblistas evangélicos, quiero tomar una referencia porque, a mi parecer, el papel real de Constantino es muy parecido, casi diría yo, es un paralelismo con lo que fue Ciro, el gran monarca de Persia en el Antiguo Testamento, donde dice en esta obra de consulta, algo también muy parecido, casi igual de lo que hizo Constantino, dice Ciro, el rey, que decretó la libertad de los judíos en su destierro, dice Ciro, el rey no hebreo más célebre del Antiguo Testamento, debido a su edicto de regreso de los judíos a sus propias tierras y la reconstrucción del templo de Jerusalén, los profetas lo presentan como ungido, Mesías y pastor de Dios. Y estamos hablando de un monarca que no fue judío, era pagano, pero sin embargo, por lo que él hizo, por eso dice el libro de Isaías 44:28, Isaías 45. Así más o menos podemos ver un veredicto histórico de lo que es el papel de Constantino en la historia del cristianismo. Con eso termino mi intervención. La iglesia remanente es muy grande, es muy amplio, daría para mucho, pero bueno, por el tiempo limitado es más o menos un resumen de lo que quería más presentar. Adelante, pastor. Voy a resetear el tiempo. A partir de ahora mismo empiezo.
Bueno, Guido Rojas ha dicho algo que es completamente falso sobre mí, y es que yo me identifico con estos tres grandes cristianos, Calvino, Wesley y no me recuerdo quién fue el otro que él dijo, gloria sea al Señor. Primeramente, esos son teólogos solamente. Yo me identifico con la escritura, Guido, porque yo soy cristiano evangélico, soy solo escritura. Son simples teólogos. Si fuese por eso, tú te identificas con los biblistas cristianos evangélicos, porque tienes tu casa llena de biblistas cristianos evangélicos. Tú reconoces que nosotros sabemos más que los católicos. Ahora, tú estás buscando fuentes del siglo XX y del siglo XVIII. Yo no. Yo te estoy buscando fuentes antes de Constantino. Tú tienes que definir si Cipriano de Cartago era católico. Dijo Cipriano de Cartago: nadie en efecto de nosotros ha sido constituido obispo de los obispos, ni puede obligar con tiránico poder a sus colegas a una necesaria obediencia, ya que en virtud de la libertad y su potestad, cada obispo tiene su propio criterio y no puede ser juzgado por otro. Pero tú mientes a decirle a los católicos que no saben que todo el mundo antes de Constantino era católico. Estás mintiendo, hijo. Estás mintiendo. Tú me hablas de sucesión apostólica, o que yo tengo que probar la sucesión o algo por el estilo. Yo no tengo que probar pues absolutamente nada. Ahí te dejé un pasaje aquí en la pizarra. Búscate Gálatas 3:17. Gloria sea al Señor. Bien, dice: esto es, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años antes no lo abrogó para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Quiénes somos hijos de la promesa? Los que somos descendientes de Abraham, según la sucesión que tú esperas que yo tenga, o los que son descendientes por la fe. Eso es lo que tú tienes que ver. Gloria sea al Señor. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice ya la simiente, como se hablaba de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué tú te consideras hijo de Abraham? Muéstrame tu sucesión hasta Abraham. Yo quiero que me la muestres. O me muestres la sucesión del Papa hasta Abraham. Yo quiero que me la muestres. No existe. Gloria sea al Señor. La sucesión que la Biblia estima es la sucesión a través de la fe. Ni siquiera los sucesores de David fueron todos acogidos por ser sucesores de David. Muchos fueron reyes que literalmente están hoy en el infierno. En el infierno. Además, no hay sucesión más infernal que la sucesión de los papas. ¿Cuántos antipapas han existido durante esa sucesión? En este momento hay dos papas en la Iglesia Católica. Porque no se murió uno, así que no puede haber sucesión. Entonces, en este momento vuelve a ser completamente falsa tu sucesión. Yo te he pedido argumentos históricos de católicos, no argumentos históricos de cristianismo primitivo. Tú has tenido que probar, y no has probado, de que los hombres antes de Constantino, toda la iglesia se regía por una misma ley. Gloria sea al Señor. Y eso no es así, te lo enseñé con Orígenes, diciendo que en el cristianismo había diversidad de sectas. Dijo Orígenes: y el que verdaderamente adelanta en filosofía es el que, por conocer muchos sistemas, se ha ejercitado en ellos y se ha adherido a la mejor doctrina. Así diría yo que el más sabio cristiano es el que ha mirado a fondo las varias sectas del cristianismo. Tú tienes que probar que los cristianos antes de Constantino no eran como nosotros. Existe Calvino, existe Wesley, ¿verdad? Existen muchos teólogos en nuestra iglesia. Hay diversidad.
de pensamientos teológicos, así como Orígenes da testimonio que existía en la iglesia primitiva. Pero no hay un solo testimonio de que toda la iglesia primitiva era dogmática. El primero que impuso eso fue el emperador Constantino cuando trató de anatemizar a los arrianos en el Concilio de Nicea. Durante 300 años, el cristianismo vivió con sus diferentes sectas y el único juez era la palabra. Vemos en las cartas a las siete iglesias del Apocalipsis, donde Dios reprende duramente a ciertas y determinadas iglesias por creer en doctrinas falsas, pero él de ninguna manera los anatemiza, sino que él les dice, o por tanto arrepiéntete. Ahora llegó Constantino, tu papá, y organizó el concilio, y el concilio de Nicea no lo presidió Atanasio, sino que lo presidió este hombre que está aquí. Te recomiendo que te leas, gloria sea al Señor, mi libro, Ocio de Córdoba, que era un obispo español, que es el que preside el concilio también de Elvira, fue el que preside el concilio de Nicea. Ahora, Atanasio sí tuvo el gran papel respecto a la defensa de la fe contra los arrianos. Ocio era el confesor de Constantino. Constantino no podía presidir el concilio, no podía intervenir porque él no sabía absolutamente nada de teología ni de doctrina, así que eso es una completa burrada. Ahora, él es el que está organizando el concilio y tuvo el poder para convocar a todos los obispos del mundo entero. Por lo tanto, Constantino es la primera persona en la historia que tiene el poder que hoy el Papa tiene. No existe en la historia, y pruébamelo cuando tú quieras. Y si tienes una prueba definitoria, yo te regalo 5 minutos más para que me refute. Pero que deje un hombre en la historia que haya tenido el poder que tiene un Papa hoy. Que deje un hombre antes del siglo IV que haya tenido el poder que hoy tiene un Papa. El primer hombre que vas a poder decir se llama Constantino. Nadie más lo pudo hacer. A partir de Constantino sí se pudo hacer. Antes de Constantino no. Entonces, es una falsedad decir que el único papel de Constantino que tuvo en la iglesia fue dar libertad a los cristianos. Porque si Constantino no hubiese convocado a Nicea, no hubiese habido credo. Si Constantino no hubiese convocado a Nicea, no se hubiesen anatemizado a los arrianos. Si Constantino no hubiese convocado a Nicea, no hubiese comenzado el poder conciliar que comienza a partir de Nicea con los concilios. Porque antes de Nicea, todos los concilios fueron locales, dos concilios por España, Elvira y otro más, y así. Concilios locales para tratar problemas locales, así sea doctrinales o en jerarquía, pero problemas locales. Tú no puedes mencionar a nadie que tuviera el poder del Papa antes de Constantino. Tú te tienes que casar con Constantino respecto al poder papal. No hay referencia histórica del poder papal que no sea Constantino. Y decir que Constantino lo único que hizo fue darle libertad, sabiendo que Constantino convocó y le envió cartas a todos los obispos para invitarlos y los obispos le obedecieron, es mentira. Es completamente mentira. Ahora, si tú me muestras un hombre antes de Constantino que tuvo el poder que hoy Francisco tiene sobre todo el catolicismo, entonces había católicos antes de Constantino. Pero Cipriano de Cartago te dice que no. Orígenes te dice que no. Y te puedo seguir mencionando, gloria sea al Señor, te puedo seguir mencionando, Ireneo contra los herejes. Entonces, si hay alguna divergencia, aún en alguna cosa mínima, ¿no sería conveniente volver los ojos a las iglesias más antiguas en las cuales los apóstoles vivieron a fin de tomar de ellas la doctrina para resolver la cuestión que es más claro y seguro? Jamás Ireneo dijo, hay que dirigirse al Papa. No lo hizo. El gran teólogo y historiador King Han escribió, la primera relación de obispos de Ireneo de Lyon, padre de la iglesia del siglo II, según el cual Pedro y Pablo transfirieron el ministerio de Episcopo a un tal Lino, es una falsificación
del siglo II, ¿cuántos documentos ustedes tienen falsificados? La donación de Constantino, en el cual el Papa tuvo el poder sobre toda Europa, y por eso hay Iglesia Católica. Por eso hay Iglesia Católica. Por eso hay Iglesia Católica. Ignacio de Antioquía, en su carta a los romanos, a pesar de que sus escritos le den importancia a los obispos, no nombra, saluda o se dirige al obispo de Roma. ¡Qué falta de respeto al Papa! Tú pudieras escribirle una carta al Vaticano y no saludar al Papa. No pudieras hacerlo. Ahora, ¿cómo único, no? ¿Cómo único tú sí pudieras hacerlo? Cuando el Papa fuese un igual a ti. Cuando el hermano de Roma tenía tanta virtud delante de Ignacio como el obispo, entonces no se podía referir al obispo, se refería a la iglesia. Entonces Ignacio de Antioquía le escribe a los romanos y no le da autoridad al obispo de Roma. ¿Cómo entonces Ignacio de Antioquía es católico, oído? No engañes, por favor. No existen pruebas de catolicismo antes de Constantino. Tú tienes que mostrarla. Si no es bla, 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 bla. Nosotros queremos ver un papa que tenga autoridad sobre toda la iglesia. Queremos verlo. Si no los muestras, me hago católico. Pero no lo vas a poder hacer. Porque no existe. Porque Constantino fue el primer hombre que tuvo ese poder en la iglesia. Nunca aún antes uno lo tuvo. Ni Ireneo, ni Ignacio, ni los grandes obispos del cristianismo tuvieron poder para convocar a toda la iglesia. No se podía. Porque Cipriano de Cartago lo dejó bien claro. No hay obispo de obispos. Entonces no hay papa. Entonces Cipriano de Cartago, ¿qué cosa es? Evangélico, hijo. Evangélico. Tú dices que todos obedecían la doctrina católica. ¿Dónde he ido? ¿Aquí no lo has enseñado? Tú tienes que enseñar padres de la iglesia respetando al obispo de Roma como papa y al papa organizando y convocando a toda la iglesia. Eso nunca sucedió. El primer hombre en la historia que lo hizo fue Constantino. Por lo tanto, el primer hombre en la historia que tiene el poder del papa se llama Constantino. Es una prueba histórica, no puedes negar. No puedes negar. No hay papas antes de Constantino. No existen. Cipriano de Cartago lo deja claro en el Concilio de Cartago, en el siglo III. ¿Dónde queda Tertuliano? Tertuliano tenía comunión con el obispo de Roma. Ustedes los declaran hereje. O no, eso eran herejes, eso no eran iglesias, eran herejes. No es que entonces en este momento tampoco existen iglesias. Porque nosotros también somos herejes para ustedes. Cinco minutos, pastor. No existimos, gloria sea al Señor. Pero sí existían, Dios. Cipriano de Cartago existía Tertuliano, existía Orígenes, que decía bien claro que no había una sola iglesia, una sola congregación, había múltiples iglesias. Dios, léete por favor, léete Orígenes contra Celso, párrafo 312 y párrafo 313, te lo dejo de tarea. Y si tú crees que Origen vivió en una época donde existía catolicismo, donde había un papa y todo el mundo era católico, entonces yo me hago cristiano, yo me hago católico. Gloria sea al Señor. Pero no, eso no existe. Eso no existe. La mamá de Constantino era una emperatriz. ¿Por qué razón los católicos no sabían dónde estaba la cruz de Cristo? ¿Y por qué tuvo que venir la emperatriz? ¿Por qué tuvo que venir Constantino a construir la Basílica de Constantino? ¿Por qué solamente en el siglo XX se encontraban los huesos de Pedro si ustedes siempre tuvieron los huesos de Pedro? ¡Wow! ¿Te imaginas cuántos siglos desde el siglo IV hasta el siglo XX para encontrar unos huesos en una colina? ¡Wow! Increíble. Gloria sea al Señor. No existen pruebas del catolicismo antes de Constantino. Eso es un hecho y negarlo es mentir. Sencillamente. Ahora, si encuentras la prueba, avísame. Bendiciones, y este es el fin de mi intervención. Bien, gracias, pastor. Como siempre, este debate muy candente. Yo creo que los últimos han sido muy buenos. A mí me encanta mucho debatir con el pastor Eduardo Gutiérrez. Lo aprecio, lo admiro. Es una persona que investiga. Incluso, pastor, yo me gané muchos enemigos católicos cuando dije que usted era un hombre de Dios.
y me gané una cantidad de y lo vuelvo a repetir en el sentido que el pastor busca de Dios, es una persona que busca, que ama a Dios, que es apasionado a Dios, como Martín Lutero. Martín Lutero, evidentemente, era un hombre enamoradísimo de Dios. Admiro mucho a Martín Lutero, como admiro mucho al pastor Martin Luther King, como admiro mucho a muchos personajes del protestantismo. Me parece muy importante todo esto, hay mucha tela que cortar, pastor. Podríamos de pronto más adelante volver a tener otro compartir. Me gustaría mucho entonces hablar de lo que es la iglesia remanente, porque eso todavía está en el tintero, anterior a Constantino. Y esta vez empezaría usted, como esta vez empiezo yo, y propondría dos tiempos de 20 minutos, un poquitico más, para ser más equitativo, porque da para mucho que hablar. Le agradezco mucho, pastor, como siempre, por haber aceptado, porque esta fue una invitación mía, como cuando el pastor cumplió aniversario de su canal, tuvo también ese gesto de invitarme a mí a un debate que tuvimos sobre el apóstol Pedro. Bueno, esta fue mi invitación. Saludos a toda su audiencia, a todos los hermanos católicos evangélicos que están en este momento conectados. Me saluda como siempre a su señora esposa, la pastora Maide. Quedamos en el amor, en la paz de nuestro gran y Salvador Jesucristo, y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones, pastor. Bendiciones para ti también, Guido. Y bueno, te digo que realmente no me gustó eso que dijiste en el video, de que yo era un pastor cibernético, lo cual no lo soy. Tengo una trayectoria de un montón de años pastoreando congregaciones. Y te exhorto a que no tomes el camino que han tomado los otros apologistas católicos. Yo sé que te incomoda lo que nosotros predicamos, créeme, a mí me incomoda lo que tú predicas.